Junior. Cavernario. Terrible. Acción de talla internacional. Aquí. Stinke. Nombre. Iván Diveros, que el campeón completo, Star Black. Aquí lo tenemos en acción, frente, ahí, y luego Tijera, apretando con fuerza en esa tenaza de querer. Adelante. Bien, vamos a ver qué pasa frente al Monarca Nacional. Semi completo, ya también con etiqueta internacional. Finge que así lo está enfriando el Terrible. Aparece también el que por química cayó con el pie derecho. Desde la primera vez que se juntaron, Miguel, todos lo notamos que iba a ser uno de los equipos más poderosos hoy por hoy. Solo lado, Leo. Sí, ahí están con esa artimaña del montonero, Mickey. Y el Terrible viene con lazo al cuello. Codazo de Bárbaro Cavernario. Y el que va a rematar es Dragón Rojo Junior. Masacrando a Esfinge. Aparece Flip Gordon, siempre valiente, siempre echado para adelante. Pero vea nada más el tratamiento por parte de los Bárbaros. Y ahora esquivando, rebota en cuerdas, y no se prepara, se lanza. Cavernario, la plancha espectacular, de Esfinge, top en reversa, de Star Black, tres, fuera. Cavernario, ya nada más, Star Black, lanzándose, y recordando, y Rayo de Jalisco. Ahí está en el juego de cuerdas. El toque con la furia del dragón, Miguel. Sí, efectivamente, encendido. Pero vean ustedes a Flip Gordon. Todo un espectáculo. Desconcertando a este que es Dragón Rojo. Lo atrapa en esa auténtica tenaza. Aquí está el Bárbaro Cavernario. Lo coloca en el esquinero de la cuerda superior. Y lo va a bajar. Primero la patada y allá va. Hacia afuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, la planchita por parte de Esfinge sobre el Bárbaro Cavernario, que por mucho tiempo fue campeón semicompleto del Consejo Mundial. Viene el hombre de las cavernas, pero ya se la sabe también Esfinge. Dos tapatíos, dos hombres surgidos de la arena Coliseo de Occidente. Se tremendo de acuerdo con Star Black. Ya van a volar. Tiempo el rival. Ya lo tiene. Ya lo tiene el Cavernas. Va a amarrar el castigo que planea ahí. Vaya manera de llevarse a Flip Gordon a la lona. Todavía lo lleva al centro del ring para castigarlo con esa palanca al brazo. Casi se queda con el brazo izquierdo. Y Flip Gordon ya no aguanta más, no aguanta más. Se está rindiendo, Miguel. Una barra de brazo. Amenaza a descalificar. El Güero Noriega no lo suelta. Tiene que intervenir el refere. Y ver ustedes. Lo va a descalificar a los Bárbaros, Triunfo de la causa técnica. Exceso de castigo. De este Bárbaro Cavernario. Se pasaron de bárbaros. Sí, sí, sí.